Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Siete años de la tragedia, queremos repasar la historia de quien se convirtió en uno de los seres más queridos del deporte de lucha en Venezuela. El gran Edwin Valero, el Inca, el joven de los Andes, el ídolo estrella. ¿Pero qué pasó realmente con él? ¿Cuál es la versión oficial de los hechos? Hoy esperamos revelar los detalles de la última pelea que tuvo contra el mismo. Yo voy preparado, lanzando golpes de todos los ángulos y con la mayor fuerza posible. Por eso no ha llegado al límite ni un solo rival. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Venezuela se conmovió con la tragedia del boxeador merideño Edwin Valero, ocurrida a mediados de abril del 2010. Iniciamos el recorrido del Inca antes de su fatal desenlace. Que suene la campana. De Bolero Alto, Venezuela. Nuestros especialistas en este impactante capítulo son Ignacio Castillo, cineasta, escritor y crítico, quien nos dará por qué el cine le rinde tributo a una figura con este calibre. La motivación en su vida desde el principio fue esa relación con su esposa. Ellos se conocieron muy jóvenes, estuvieron juntos todo el tiempo, tuvieron sus dos hijos. Y tú te das cuenta que él, de alguna forma, cuando empieza... Cuando no consigue su objetivo, cuando fallece su esposa, su vida se le viene abajo. Simón Piña, cronista deportivo, quien nos hablará de las enseñanzas, logros y récords del boxeador. Debutó y empezó el muchacho muy entusiasta, muy rápido, agresivo. Entrenaba con una... fuerza. Sí, con una, digamos, pasión, una disciplina, era un bárbaro entrenando. Y tenía una musculatura, óyeme, increíble. No era un hombre de músculos gruesos, sino que tú lo tocabas y era una piedra del abdomen. Y él fue ganando 18 peleas por nocaut en el primer round. Cierto que sus rivales, bueno, no es que los rivales le regalaban el triunfo, sino que eran rivales acorde a un boxeador que estaba empezando, pues. Vladimir Fuenmayor, neurólogo, que nos referirá sobre las hipótesis o mitos existentes acerca de los golpes y los males que genera en el sistema nervioso central. En el caso particular del boxeo, todo golpe es importantísimo. Para bien, y Dios nos hizo así, tenemos una estructura que es la estructura craneal, que es sumamente dura. Más sin embargo, el problema es el golpe repetitivo, sostenido en el tiempo. Y el daño es contundente. Carlos Ortiz, psiquiatra forense, quien revelará todo sobre la autopsia psicológica.
autopsia psicológica es en principio un procedimiento forense, eminentemente forense, que tiene como finalidad reconstruir quién era una persona en términos de su personalidad, una persona ya occisa, en términos de su personalidad. Es un procedimiento que se utiliza básicamente con la intención de solventar cuando queda alguna duda en cuanto a la causa o la etiología de muerte de esa persona. Joel García, abogado, quien nos aclarará algunas dudas sobre la ilegalidad que llegó a tener el boxeador. Desde el año 2008 se tenía conocimiento que Edwin Valero había agredido varias veces a su pareja. E incluso se supo que agredió hasta a su mamá. Sabemos que Edwin Valero consumía gran cantidad de alcohol y de droga, y eso era público, comunicacional, notorio, solo que en todas ellas, todas estas situaciones, siempre hubo cómo salirse de ellas. Acuérdense que había un componente allí que era una persona muy pública, era un púgil que tenía dos campeonatos de boxeo, tenía un récord impecable en su trayectoria como boxeador, pero sí tenía conducta ya predelictual con relación antes de haber cometido el homicidio de su esposa. Por último, Luis Palmares, encargado del caso en sus inicios. Existieron antecedentes previos que fueron judicializados como consecuencia de la conducta violenta y la configuración de algunas conductas delictivas que ameritaron que el ciudadano Edwin Valero fuera presentado ante un tribunal de protección a la mujer en el Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y se le impusieran unas medidas de protección y seguridad que, a mi juicio personal como penalista y conocedor de la criminología, no fueron tratadas de manera adecuada para que el sujeto pudiera contrarrestar o minimizar esos embates de violencia en su conducta en perjuicio de su joven esposa. Por más de 3 meses fuimos insistentes en obtener los testimonios de sus familiares. Por distintas causas, no pudieron asistir. Hoy nuestros periodistas nos compartirán quién fue Edwin Valero, el Inca. Para mí el Inca Valero fue una persona muy dual. Creo que en el Inca Valero confluyeron en igualdad de proporción tanto la luz como la sombra o la oscuridad. Toda la parte profesional del Inca creo que fue esa parte de luz que le trajo tantas alegrías al país. Pero creo que todo eso se empañó con toda la parte violenta que ciertamente explotaba en el ring de boxeo. Y que lo hizo un boxeador tan importante para la historia deportiva nacional, pero que también se trasladaba a su vida personal. Para mí el Inca Valero fue un joven que creció con muchísima carencia de afecto por parte de su padre y que eso por supuesto le fractura su razón de ser prácticamente y que lamentablemente es el reflejo de los venezolanos que son violentos y que atacan a sus familias. El Inca representó esa figura de la violencia doméstica que nosotros desde esta unidad de investigación siempre pedimos que se detenga, porque la estructura familiar es lo que realmente queremos. Y el Inca, así como fue muy vanagloriado, también fue muy rechazado. Ciertamente, el Inca para mí fue una esperanza inconclusa de país. Y cuando ya se creía que era como el gran espejo donde podíamos vernos en esa escala de ascenso social, esa escalera cae estrepitosamente. Entonces es lo lamentable del Inca en este caso. Pero por supuesto que fue un gran reflejo de lo que pudo haber sido, pero no fue. Estás viendo Rostros del Crimen. El Inca.
Inca Valero significó mucho para el crecimiento del boxeo en el país. Champion of the world, Dinamita Valero. ¿Cuál es el perfil de Edwin Valero? El investigador Néstor Luis Llavarero nos devela el personaje. El Inca fue un ídolo en Venezuela, pero antes lo fue de sí mismo. Recuerda que el Inca nació el 3 de diciembre de 1981 en una zona casi que remota llamada Bolero Alto, en el estado de Mérida, que hay distintas versiones del Inca. Cada venezolano, al parecer, tiene una versión de este boxeador. Y también encontré que muchos en el país son presuntamente responsables del destino fatal del pugilista venezolano. Las personas que lo conocían en el Vigía, a las personas que lo conocían en Caracas, a las personas que lo conocían en Los Ángeles, sabía muy poco de su vida en las otras ciudades. Él era hermético. Creo que las personas más cercanas a su vida, sin duda, era su familia. Y yo creo que el profesor Ortega fue clave. Es decir, el Inca estaba casi que predestinado a ser un trabajador agrícola, como los casi 5.000 habitantes de esa zona en el pie de Monte Andino. Y sin embargo, él se impuso a sí mismo y él bajó a la gran ciudad y se convirtió en lo que ya todos sabemos, el gran boxeador, el gran noqueador de Venezuela. Eso lo convirtió en un ídolo. A los 13 años, él descubrió una vida distinta en un ring de boxeo. Eso muestra el aplomo, la entereza y las ganas de ser distinto a las condiciones en que había nacido. Fue una historia de aspiración increíble, de superación increíble. Pero como la historia de Edwin, de superación, hay de muchísimos deportistas y de muchísimos artistas y profesionales en Venezuela. Y yo creo que ahí está reflejado, o sea, un venezolano carismático con ganas de comerse al mundo, ¿cuántos nos hay? Y que han salido de abajo muchísimos más. Y Edwin refleja eso. ¿Cuál es el aporte del Inca al deporte y al boxeo en Venezuela? Bueno, el Inca Valero vino a representar un cierto resurgir. El boxeo venezolano entró en una etapa donde no había ídolos, donde tampoco había promotores. E incluso dejó de ser preferencia en las páginas deportivas. En los años 70, en los años 80, hubo ídolos como Leo Gámez, en los 70, Antonio Gómez, Betulio González. Hubo una cantidad de... Pero entramos como en un letargo, a pesar de que teníamos, en los 88 teníamos por allá Leo Gámez y algunos buenos peleadores, pero nos faltaba un peleador que entusiasmara. El Inca Valero fue un boxeador muy destacado que logró ganarse titulares en prensa, tanto nacional como internacional, y además en prensa especializada en deporte. Un muchacho merideño, humilde, no sé cómo iba llegándole la fama, se dejó crecer el cabello, era muy cuidadoso con su cabello, y empezó a tener una fama que trascendía ya los límites del boxeo, simplemente el boxeo venezolano, el ámbito venezolano. Él, a través de las autoridades venezolanas, internacionales, de la World Boxing Association, o la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, en Panamá, se coronó Edwin Valero por nocaut en el noveno round. Consiguió su primer título mundial. Título mundial en el peso ligero junior, que son 59 kilos. Más o menos. Bueno, continuó su carrera y ya habían ciertas cosas. Él tenía fama de ser un boxeador difícil. Ante todos estos logros, el Inca Valero se convierte en noticia, en buena noticia para el deporte nacional venezolano. Nos posicionaba como un país que podía tener no solo buenos futbolistas o buenos beisbolistas, sino también buenos boxeadores. Peleó otra vez por el título mundial ligero, que era una división un poquito superior, 60 kilos y algo, casi 61 kilos. Ahí ganó el título mundial ligero. Su auge comunicacional comenzó aproximadamente en el año 2005,
cuando él comienza a consolidarse ya de una manera frecuente como primero campeón del peso superpluma y posteriormente del peso ligero. Además fue reconocido como uno de los noqueadores más eficientes del mundo, esto por el Consejo Mundial de Boxeo. Él se veía un muchacho sumamente amable, sumamente tranquilo. Conversaba contigo, tú almorzabas con él. No, tengo un amigo que comparte conmigo un programa de radio, el programa Ringside, y él dice que él nunca vio a Edwin Valero tomarse una cerveza siquiera. Y era un hombre educado, tratable. Indudablemente que de lo que se acusaba de él, cuando estaba en Mérida, sobre todo, cuando iba para allá, para su tierra, que tenía malas influencias de ciertas amistades, quizás si él consumió droga en algún momento de su carrera, antes de los días fatales, quizás eso le cambiaría la personalidad momentáneamente. El Inca se convirtió en un ícono. ¿Cómo manejar la exposición pública? Mira, yo creo que la vida de un boxeador no veo por qué no pueda exponerse. Creo que las figuras públicas tienen que aprender a vivir con eso. Y para aprender a vivir con eso necesitas orientación. Y hay que buscar esa orientación de mano de profesionales. Cuando uno registra un récord como los que estableció el Inca, le está diciendo a algunos jóvenes que por ahí hay un camino de salvación, que por ahí hay un camino profesional de dignidad. Entonces, ¿qué hay detrás de esa persona que obtiene un logro? Es interesante que la gente conozca que también esa persona es un ser humano. Entonces, hay que mostrar las carencias que tiene y las fortalezas que tiene. La gente tiene que entender, finalmente, que los ídolos, los deportistas, las figuras mediáticas son figuras de carne y hueso. Y que además lo hemos visto en la historia y los antecedentes no solamente del Inca, sino de muchísimos artistas o de muchísimos deportistas a nivel internacional. Lo que tú en algún momento lograste ver en la cúspide, lo ves en el piso. Porque la vida es así, cíclica. Las cosas pueden subir como también pueden bajar. Yo creo que el Inca, el que estamos analizando aquí, es un hecho social. El Inca no podemos verlo como el individuo que fue responsable absoluto de su destino. Recuerda que el Inca tuvo un entorno boxístico que lo usufructuó. Entonces hay responsabilidades colaterales que llevaron al destino del Inca, el destino que él tuvo. Además hay que recordar que el Inca fue un niño que apenas alcanzó el sexto grado. O sea, una persona con tan pocas herramientas académicas que haya llegado tan lejos, eso es digno de aplauso. Faltó la asistencia de un entorno más positivo para que ese ídolo no cayera. Estás viendo Rostros del Crimen. Edwin Valero se convirtió en un hito del boxeo en Venezuela. Edwin Valero sale del seno de su hogar desde los 12 años. Desde los 12 años y prácticamente es un joven que se hace en la calle, ¿no? Hasta que encuentra una persona que le brinda el apoyo, le brinda la colaboración y lo lleva de la mano a las actividades del boxeo, donde se destacó y puso de manifiesto los mayores niveles de triunfo a nivel mundial. El boxeo como tal, pues tiene toda una serie de características particulares. Todos los deportes de lucha de cuerpo a cuerpo, hay una tendencia, pues, que no necesariamente tienen que llegar a ese punto, pero sí una tendencia autodestructiva o de un camino de realización que tiene que pasar por muchos sacrificios, que en algunos momentos, si vamos al extremo, pudiese ser el caso, pues, del suicidio, pues, en este caso del Inca.
Nuestra sala de investigación logró contactarse con una de las grandes amistades del Inca, Ilmar Rojas, periodista de la Asociación Mundial de Boxeo. Ella nos dará su visión sobre este ídolo. Edwin Valero era muy dado a atender a los fanáticos, a quien se le acercara a pedir una foto o a pedir un autógrafo. Siempre los complacía y disfrutaba al hacerlo. Evidentemente ahora, con tantos mitos, tantas leyendas que hay en su entorno, después de todo lo que sucedió, muchos hablan del Edwin Valero violento, del Edwin Valero que siempre fue muy rudo con los demás. Ante mis ojos y con el trato personal que yo tuve con él, jamás. Él no fue ni grosero, ni fue violento, ni mucho menos. Ni con su familia, ni con los allegados, ni con cualquier desconocido que tuviera. Su trato siempre fue muy cortés. La imagen cortés y amable del boxeador se desdibujó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué ocurrió con el Inca? Ocurrió que Edwin Valero le asesinó a su esposa y posteriormente, producto del tormento que le generó este hecho, se suicida en los calabozos de la policía del estado Carabobo. En el año 2010, Edwin Valero llevó toda la adrenalina del cuadrilátero hasta su hogar. Se le señala de acabar con la vida de su esposa y luego de intentar acabar con la suya. El investigador Davis Ramírez Miranda nos dirá qué fue lo que derivó este impactante suceso. Una vez que lo llevan a los calabozos, ahí se dan cuenta de que él no estaba cuerdo totalmente. Y cuando hacen el análisis y de acuerdo a las primeras entrevistas, se dan cuenta que sí estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y además había tomado mucho licor esa noche. Eso ocurrió en horas de la madrugada de ese día. Y el Inca, luego que comete el hecho con arma blanca, le propinó, creo que fueron 3 puñaladas, bajó a la recepción del hotel y comunicó a los empleados del hotel el hecho que había cometido. Ahí aguardó hasta que llegó la policía. Llegó 6CPC, llegó Policía de Carabobo, y una vez que fue trasladado 6CPC, su sitio de reclusión fue la Policía de Carabobo, donde él se quitó la vida. Fue una muerte anunciada. Esa muerte se pudo haber evitado, porque si nos vamos a ver cuando su esposa ingresa a un centro médico con una fractura de una costilla que lacera el pulmón y ella alega que fue que se cayó en una escalera, el Inca Valero fue llevado a la antigua 6CPTJ y allí se le imputó por unos delitos de acoso y hostigamiento. Obviamente que si se hubiese querido investigar, sabemos que esa lesión no es producto de una caída en una escalera. Existían hechos de violencia física y violencia psicológica en perjuicio de la joven Jennifer Carolina Vieira. Hechos estos que debían ser tratados de manera adecuada y de manera idónea por parte del equipo de atención a la mujer agredida a los fines de poder responder positivamente el ciudadano Edwin Valero y minimizar esos rasgos violentos, como se ha comentado. Cuando se hicieron las experticias en la habitación del hotel, el CICPC consiguió, a través de las pruebas de luminol, los rastros de sangre que él había limpiado en el baño, en la bañera y en el lavamanos. Él, por supuesto, físicamente estaba limpio, no tenía ninguna marca hemática en sus manos, pero cuando le hicieron el estudio interno, entre las uñas tenía todavía. Él admite que la asesinó, pero resulta que nunca consiguieron el arma homicida. Y no se consigue porque él utilizó, y eso está en expediente estudiado, porque además no se consiguió, un bisturí que luego de haber asesinado a su esposa, lo tiró por la poceta y bajó la poceta. Por eso allí habían rastros de sangre que se consiguieron luego con toda la experticia de luminol. Esta violencia le provenía a Edwin Valero de sus antecedentes en la pubertad, en la infancia, ante un hogar disfuncional, algunas situaciones vividas por el ciudadano Edwin Antonio Valero en el seno de la juventud, que no pudo controlar. Él mismo mantenía una situación de violencia permanente y de impulsividad dentro del seno de su grupo familiar primario, que posteriormente se trasladaron a su grupo familiar secundario. Ahora nos trasladamos directamente a los calabozos. El Inca Valero fue colocado en el calabozo número 4. Él, por supuesto, tenía 2 vigilantes directos, un funcionario de la Guardia Nacional y un funcionario de la Policía de Carabobo.
Todo eso está en expediente dentro del CICPC y dentro de la Fiscalía. Estás viendo Rostros del Crimen. Luego de un fatal desenlace, Linca Valero fue trasladado a los calabozos de Carabobo y otra gran tragedia estaba por llegar. Cuando él es detenido en el hotel y trasladado a la policía, la vestimenta que usaba era un mono deportivo y una camisa manga larga. Pero resulta que 24 horas después, cuando él atenta contra su vida y se suicida, utilizaba un jean. Esa es la vestimenta que figura en el expediente. En el calabozo había un muro, había un como especie de una pared a media colocación que refería el sitio donde el Inca coloca el jean para posteriormente guindarse. Lógicamente, un hombre de muñecas gruesas y puño fuerte, era muy fácil desarrollar una conducta suicida con esas características. Cuando se hacen las entrevistas necesarias para determinar por qué hubo el cambio de vestimenta, allí la policía, que estaba de guardia, indica que le dieron permiso para bañarse y para cambiarse de ropa. Es cuando el Inca Valero vuelve en sí como persona y logra entender que había asesinado a su esposa. Su estado de shock fue a tal punto de que él mismo no soportó el encierro dentro de la celda y, de acuerdo a lo que figura dentro del expediente, a él le pasan sustancias estupefacientes y minutos antes de suicidarse las consume. El Inca era capaz de muchas cosas, tanto que él llegó a donde llegó. De hecho, hay por ahí algunas frases de que el Inca representa la esperanza donde mucha gente depositó pues, frustraciones y logró que fuese ese ídolo bueno donde muchos se vieron ahí reflejados. Y para muchos todavía, pues sigue siendo ese campeón invicto que lamentablemente fallece estando como campeón. El Inca era capaz de muchas cosas y en ese estar, digamos casi que sin límites, pues ocurrió pues el caso de su muerte. Agradecido también de que se me haya tomado en cuenta para estar entre estos grandes peleadores. Puede ser un gran trabajo para ganarme la afición americana, mexicana y del mundo. Él buscaba ayuda en la lectura a través de algunas obras bibliográficas, tales como Tus zonas erróneas, Mentes asesinas, de Peggy Ostrey, una autora norteamericana, obra esta que destaca una serie de crímenes, va estableciendo un encuentro de la persona con la literatura y posteriormente la lleva a un proceso de autorreflexión en unos test que la misma obra establece, mantiene consigo y que en el mismo busca manera de una autoayuda en la personalidad. O sea, era un hombre que a pesar de sus deficiencias, de sus limitaciones que pudiera presentar, trataba de salir de ese ciclo, trataba de salir de esa estela que lo envolvía buscando este tipo de ayuda en la lectura, pero nunca fue tratado clínicamente como debía ser. Mentes asesinas era lo que le llamó muchísimo la atención a los propios funcionarios porque era el desequilibrio mental que él llevaba y que además prácticamente lo hacía una persona totalmente desequilibrada que fuera capaz de llegar a cometer primero el homicidio contra su esposa y luego suicidarse, aunque sus propios familiares, dentro de las entrevistas que figuran en el expediente, siempre niegan y no lo vieron nunca con la capacidad de quitarse la vida. Los familiares arguyen que efectivamente Edwin Valero no era capaz de suicidarse, pero los familiares de su esposa dicen que sí, ¿no? Y los antecedentes de la investigación, los antecedentes neurológicos, psicológicos y psiquiátricos nos orientan a decir, y así lo determinó la autopsia psiquiátrica, que
era una persona proclive y susceptible a cometer una conducta suicida. Ambos trágicos sucesos generaron un impacto noticioso en el país. Medios de comunicación como El Nacional, como Líder, como La Voz y como El Carabobeño le dieron espacio destacado en sus primeras páginas para reseñar lo ocurrido. Horas más tarde, la noticia del homicidio de la esposa del Inca da un giro de 180 grados con el suicidio del propio Inca Valero en los calabozos de Policarabobo. Ante este nuevo giro que da la noticia, el protagonista de este nuevo round es el Inca Valero. Le quita completamente el protagonismo a su esposa para convertirse ahora él en titulares de primera página como su propia víctima. Pero ¿cuáles son las hipótesis que pudieron ser la causa de estos lamentables sucesos? Dentro de los múltiples traumas, ¿no?, que venían arraigados en la personalidad del ciudadano Edwin Valero, se encuentra también un antecedente que es el accidente automovilístico que él sufre en el año 2001. Accidente automovilístico que en la oportunidad de ser intervenido quirúrgicamente, la fractura que presentó en la vaguedad craneal no fue tratada debidamente, de tal manera que aprisionaron, ¿no?, en la cavidad cerebral la parte que conduce todos los sentimientos, todo lo que son los temores en la conducta humana, en la personalidad. En el caso de Elín Caballero, que lo recuerdo como un gran boxeador, el punto de vista de boxeador, yo pienso que ahí se cumplió todas las características del cuadro. No tuve acceso ni tengo acceso a su historia clínica, ni mucho menos a su parte neuropatológica, más sin embargo su conducta expresa en sí mismo lo que hemos venido hablando. Hay problemas de desinhibición frontal, que es uno de los lóbulos más afectados, 36% del lóbulo frontal. Hay una pérdida de neuronas importante. Ese es el lóbulo de la impulsividad. Si mi lóbulo frontal no funciona adecuadamente, yo soy impulsivo, no tengo ese freno, soy agresivo, soy compulsivo. Ese ser tan decidido, ese plantearse un proyecto que él lo logra, lo alcanza, que lamentablemente hubo los otros elementos accesorios, sí, que la falta de apoyo en muchos momentos, digamos, emocional, de una guía, pues puede hacer que se vaya por el mal camino. No es raro el caso de deportistas donde las sustancias lícitas y las ilícitas, los abusos, en muchos sentidos, incluso comportamentales, entran a jugar un papel importante. Si revisamos la historia del deporte, no solo aquí en Venezuela, a nivel mundial, pues nos encontramos una buena cantidad de sujetos que, pues, llegan a situaciones límites. Creo que eso es el elemento también a aprender, que no nos podemos quedar solos. Estás viendo Rostros del Crimen. Por años, distintas personalidades han estado vinculadas en hechos delictivos. Hoy llegamos al último round de una celebridad deportiva, el Inca Valero. El Inca no ha sido el único boxeador que se ha visto envuelto en delitos, ni en Venezuela ni en el mundo. Recordemos que en Venezuela tenemos el caso de Antonio Cermeño, ya fallecido, pero que se vio envuelto en homicidio incluso. Si nos vamos al mundo, tenemos a Sonny Liston, quien en el año 1956 fue arrestado por agredir a un policía y estuvo en cárcel durante 6 meses. Si nos vamos al cono sur de América, tenemos en Argentina a Carlos Monzón. Él asesinó a su esposa en el año 1988. Luego él pierde la vida en un accidente automovilístico. Más adelante tenemos el caso de muy famoso Mike Tyson,
que en el año 1997 se hizo planetariamente famoso al desprenderle parte de la oreja a Evander Holyfield en medio de un combate. Pero mucho antes de esto, antes de los 13 años, ya Tyson conocía la cárcel y había sido arrestado al menos 40 veces. Si nos vamos a Puerto Rico, tenemos el caso de Héctor Macho Camacho. Él fue arrestado también por robo en Mississippi. Y en el año 2011 se le acusó por golpiza brutal contra uno de sus hijos. Y más recientemente tenemos el caso de Floyd Mayweather Jr., quien fue arrestado por al menos 3 meses tras haber golpeado a una de sus exnovias. Todo esto, la reflexión de esto es que el deporte de combate, que es el boxeo, tiene detractores básicamente por la vida que posteriormente llevan los pugilistas. El Inca Valero fue un personaje tan controversial y tan contradictorio que logró ganarse centimetrajes en las primeras páginas y centimetrajes en las páginas deportivas por ser uno de los boxeadores más importantes que ha tenido la historia deportiva venezolana. Pero a la vez se ganó los mismos titulares hasta en la prensa especializada deportiva por haber asesinado a su esposa y luego por haberse suicidado. El Inca fue, para nosotros como país, el depositario de nuestras esperanzas, de nuestras frustraciones, incluso de nuestras depresiones en algún momento. Y pues la posibilidad de que todo se puede lograr. No hay que quitarle al Inca lo que fue su esfuerzo. Yo seguía su carrera profesional y de repente se había escuchado que había habido algún tipo de violencia. Pero bueno, tú decías, ojalá eso se supere, vamos para adelante, ojalá eso se supere, eso vamos para adelante, porque estaba consiguiendo algo profesional muy, muy importante. Pero bueno, de repente, de alguna forma, cuando pasas a ser fanático, descontextualizas las cosas y no permite verte las cosas con detalle. Un ciudadano cuya personalidad se desarrollaba en un claroscuro, ¿no? Por una parte, un ciudadano disciplinado, afín con los patrones y las herramientas que se le proporcionaban para cautivar a un público, para conseguir los triunfos, para ser campeón en todas las peleas en las cuales se destacaba. Pero por otra parte tenía un desorden familiar y un desorden en su relación de pareja, ¿no? Que él mismo no pudo controlar. Yo creo que es una condición humana. O sea, tú tienes unas carencias afectivas que no necesariamente tienen que relación con tu estrato social o económico. O sea, las carencias humanas afectivas se encuentran en todos lados y eso lo hace muy universal. O sea, esas carencias afectivas no solamente las sufrió Edwin, es que las sufrimos todos en muchísimas partes del mundo, incluso. Entonces, por eso es que me parece que la historia del Inca en la película y la historia de Edwin Valero es bastante universal. En primer lugar, mi mensaje va dirigido a la industria del deporte de cuerpo a cuerpo. Entiéndase el deporte de cuerpo a cuerpo, todas aquellas actividades deportivas que versan sobre combates personales, boxeo, taekwondo, karate, lucha libre, que se atienda con prioridad, ¿no?, la problemática psicopática que pueda presentar alguno de estos talentos, ¿no?, que ha alcanzado la victoria en nombre de su país, en su nombre propio, y poder canalizar una situación como la que embargaba Edwin Antonio Valero, de la cual, con la suma responsabilidad, la Asociación Mundial de Boxeo hizo caso omiso. Creo que el Inca Valero nos deja una lección desde el punto de vista personal, y personal saltando desde su visión hacia todo lo colectivo. Creo que es importante que las familias que están pendientes de todo este programa especial que le estamos dedicando al Inca Valero siempre tengan el norte definido de evitar que sus hijos se descarrilen y lleguen al consumo de sustancias ilícitas y al consumo excesivo de alcohol. Eso es lo que tenemos que evitar. Creo que si nosotros llegamos a construir la sociedad que realmente queremos de desarrollo de país, tienes que estar alejado de todos los vicios y darle mucho más la mano al deporte y a la cultura de la educación y la profesionalización. El mensaje es, oye, los problemas hay que atacarlos y hay que enfrentarlos, no taparlos con tierrita. Yo creo que los problemas se enfrentan en todos los frentes, institucional, personal, familiar. Todo tiene relación, la familia es la célula integral de la sociedad y suena muy, pero es que es verdad, ahí nace todo.
Pero también existe, desde el punto de vista de institucionalidad, cuando tú estableces qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué no es justo, qué tiene responsabilidades y qué no. Cuando tú estableces eso, y eso está claro, también de alguna forma empujas un comportamiento de los ciudadanos correcto y más respetuoso. El Inca nos deja una enseñanza por siempre, y es la figura del excluido que luchó por incluirse en un entorno que nunca o casi nunca le fue amigable. Esa es una gran enseñanza del Inca. El Inca además nos deja saber que hay niños no escolarizados que también tienen sueños, como los tuvo el Inca Valero. Venezuela se conmovió con la tragedia del boxeador merideño Edwin Valero. Más allá de los hechos, de una situación cargada de tragedia, lamentamos profundamente que un ejemplo como él haya tenido un desenlace alejado de su verdadero propósito. El deporte salva, la violencia no. Hashtag Rostros DLC es nuestra etiqueta en redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Nosotros también estamos activos en ellas. Síganos a través de @Isoliet, @Yabanero y @DavisRamírez. La cuenta del canal en todas sus plataformas digitales es @TelevenTV. Mi cuenta en Twitter, @LuisOlavarriete, en Instagram, @OlavarrietaLuis. Nos vemos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah, 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 yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez. Yes.